¡Y ya llegaron los Vipers! Pero hoy está uno de los más rudos, el más polémico, Abismo Negro. El arribo está este encordado. Orgullosamente de Nicolás Romero, el asesino de la luz roja, Chespa. Y por último, el mexicanísimo, el orgullo mexicano, el Hércules Potosino, el patrón. Contienda ganar una sola caída sin límite de tiempo. Referee para esta contienda, Piero, el internacional. Lamentable, lamentable, muy lamentable. ¿Por qué Chessman hace esto? Lo ha tenido sentenciado dentro de esta contienda. Y ahí está el patrón Alberto, arriba del encordado. Y ahí está el asesino de la luz roja. Ha llegado el evento estelar. Para afuera ha mandado el asesino de la luz roja. Y para allá va el ataque. Cortesía de Mecha Wolf. ¿Está listo para volar? No. Hacia afuera. Ya también mandaron. Abismo Negro ha limpiado la casa en esta batalla estelar en relevos sencillos. Ahí está el patrón junto con Mecha Wolf. México y Puerto Rico van a volar. ¡Doble tope! No tiene ni 3 minutos de lucha cuando ya hay tanta emoción. Arribaron con todo y para allá va el duelo entre Mecha Wolf y este Abismo Negro. Está sufriendo en contra de Alberto el Patrón. Ahí está el último de su especie, el puertorriqueño, pero que ya ha sido avecindado en tierras mexicanas, en Tijuana, Baja California. Quisieron sorprenderlos al principio de la lucha, pero al final eso. Se necesita trabajar más y ahí está la patada que le están dejando a Chessman. Por el otro lado también la forma como sigue. Oye, el patrón ya quitó esa parte de la protección. ¡No! Y va directo sobre Chessman. Y además el impacto que le está dejando en la espalda. Y vaya que es pesado. Ahí está el patrón Alberto. Mecha Wolf por el otro lado, que ha sido un gran aliado para no permitir ni siquiera que se acerque. ¡Oh! Abismo Negro, cuidado, porque ya viene nuestra mesa. Ya viene nuestra mesa. ¡Oh! ¡Ah! Cuidado con la mesa. Va la mesa, no. Alberto, teníamos tiempo de que esto no pasaba. Va con la gente. No, ya se van entre el público. Y ya va también Abismo Negro. Y Mecha Wolf por el otro lado. Ya traen de regreso. Alberto el patrón ya trae de vuelta a Chessman. En la batalla estelar que tenemos hoy aquí desde el Show Center, gracias a todo el público que nos ha acompañado en esta transmisión. Y ahí está el propio Abismo Negro. Ya lo golpearon con esa tabla. El impacto ha sido durísimo para la cabeza y va por uno más. El golpe a la espalda. Él está dejando el asesino de la luz roja. Y ahí está Alberto el patrón y que voltea Abismo Negro. Porque el hombre de los Vipers ya ni se va a acordar que es parte de los Vipers. Por ese impacto que está teniendo. Y ahora buscando terminar y finiquitar de una vez por todas con este evento estelar. Ahí está Alberto el patrón que ya va a traer de regreso al asesino de la luz roja. Todo se ha salido de control en este evento superestelar. Sigue Mecha Wolf, el último en su especie. En contra de Abismo Negro. Llega el patrón ya. Por cierto, ¿qué era el jersey? ¿Ya lo viste? Sí. Jersey de la Triple Manía. Oficial de Triple Manía 32. Es correcto. Oye, buscaba el impacto, se quitó. Chessman. ¡Oh, falta! No la quiso ver, Piero. Bueno, prácticamente todo es válido en esta lucha. Una contienda entre estos gladiadores. Iba a tomar la tabla a la cabeza. Ya se la rompieron, Alberto el patrón. Y además el impacto con el que está de regreso. El hombre de la polémica, Abismo Negro. Y la gente va con la rechifla.
Ah, de nueva cuenta. Mira, ya le partieron la tabla. 90 y Abismo Negro sube junto con Chessman, atacando al Patrón. Y pensar que todo comenzó por un disgusto en donde el Patrón estaba como invitado especial en agosto del 2023 y a Chessman no le gustó el cariño que le daba la gente. Y ahí comenzó este desorden que el día de hoy se ha llevado hasta una lucha. Y vaya que tiene mucho cariño de la gente aquí. Es correcto. En la primera fila han dejado sentado a Alberto el Patrón. Castigo sobre el brazo. Está teniendo Mecha Wolf en contra de Abismo Negro. Pero el pleito es aparte. Ya subieron hacia el escenario. Tratando de escapar ahí. Golpe para Mecha Wolf. Los impactos que están llegando sobre la pasarela. Lo frena. Otra patada más con la que trata de regresar Chessman. Y van los impactos a la espalda ahora para Alberto el Patrón. Lo ha señalado. Su nacimiento fue en lucha libre triple A y viene a demostrar que tiene nuevos bríos para mostrarle a su público de lucha libre triple A. Tablazo a la cabeza para Mecha Wolf. Y lo están asfixiando el Patrón con todo. Y con la protección que ha sido colocada sobre las primeras filas. Bueno, con todo esto es contra lo que van a tener que batallar. Una lucha donde todo es válido. Traen de regreso a Alberto el Patrón con ese golpe de antebrazo. Traen de regreso ya también a Mecha Wolf. Los rudos han encontrado la fórmula para volver en esta lucha estelar. Viene el toque de espaldas. Abismo quiere terminar la lucha. También Chessman del otro lado. 2 segundos, pero levanta la mano el Patrón y dice que no. La lucha puede continuar. Chessman dedicando esta lucha a la memoria de su padre. Es correcto. El Titino Martínez. Jugador de fútbol, correcto. Figura legendaria de las Águilas del América. Es que le mandamos nuevamente un gran abrazo para toda su familia. Y ahí está afuera. Ya vienen otra vez. Ya vienen otra vez, Roberto. Cuidado. Están cerca de nuestra mesa. Y está tomando. ¡Ay! El golpe con esa tabla. Sobre la espalda. La gente le dice, vamos Alberto. Se acercan todos los niños a apoyarlo. Toda la gente apoyando de esa manera el Patrón. Van a volar y se repite la historia. Se repite la historia, José. Si lo hizo una vez, lo vuelve a hacer el Patrón. Tomaron ese vaso. Ahora también lo tenía Mecha Wolf con el líquido. Golpe de antebrazo para Abismo. Golpe de antebrazo para Chessman. Segundo impacto para dejarlos contra la lona. Y dice el Patrón, aquí viene el momento del triunfo. Aquí puede terminar junto con Mecha. Backcracker, doble backcracker. Y ahora sí, le dice la gente, ya lo tienes, Alberto. ¡Qué locura en el Show Center! Con esa puñalada sobre la espalda. Ahí está el Patrón. Oye, mira, la gente está parada. Estamos parados. Y allá va Mecha Wolf, el último de su especie, el lobo malo. Ahí está también el Patrón, que está llegando sobre la tercera. Cuidado con lo que puede hacer Alberto el Patrón y Mecha Wolf. Plancha primero sobre Chessman, después sobre Abismo. Los tienen en la cobertura. La cuenta en dos. Se levantan. Solamente fueron dos. La tercera estaba en camino. La gente le reclama milímetros de distancia para que llegara la tercera palmada. Quieren una cuenta más rápida de Pirelli Internacional. Me parece que la cuenta ha sido buena. Y ahí está el apoyo de la gente. Hoy metidos con todo en este encuentro súper estelar. Desnucadora. Y hay cuerdas de por medio. Ahí está la cuenta. En dos logran botar. Estaban recargados sobre la cuerda. Bueno, eso no lo había visto el Piedo. Bueno, no ha visto nada en esta lucha. Van sobre las cuerdas. Doble golpe de antebrazo. Han quedado chocando los cuatro gladiadores y comienza la cuenta de protección. 10 segundos de protección que tiene para levantarse. Ahí está la cuenta de este público pidiendo que se levante el Patrón, pidiendo que se levante el lobo malo. Y ahí están los golpes sobre la cabeza. El intercambio. La porra que ha iniciado de unos niños que están aquí, justo al lado de donde estamos transmitiendo el apoyo para el Patrón Alberto. Golpe sobre el pecho. ¡Ay! ¡Oh! Y ahora se están equivocando entre Chessman y entre Abismo Negro. Doble golpe y lo van a aprovechar para el toque de espalda. Ya los tienen en la cobertura, la cuenta de Piero.
podría haber resultado muy costosa la equivocación que tuvieron los rudos en esta lucha. Se levanta Abismo. Patadas voladoras para mandar al patrón hacia afuera. ¡Rodillazo! ¿Cómo movieron? Después del golpe, Mecha Wolf a Chessman. Sale de bandera Mecha Wolf, el de la isla de Puerto Rico. Detiene, alcanza a bloquear, patada por encima de la tercera cuerda. Mecha va subiendo, segunda, y va hasta la tercera. Pero ahí se quedó. Mecha Wolf está en aprietos. Por el otro lado, está llegando Chessman para respaldar el castigo con Abismo. Los dos van a subir. Los dos van a subir. Pero el patrón del otro lado está también llegando. Oye, ¿qué es lo que va a hacer el patrón? Tiene a Abismo Negro y tiene a Chessman. Superplex para Mecha Wolf. El impacto que han sufrido y va a tratar de levantar a sus compañeros. Ya lo tiene con la cobertura sobre Abismo, cobertura sobre Chessman. La quinta se queda en el límite. Otra vez se acaba de escapar. El triunfo estaba cerca. Esto estaba a punto de terminar. Tienen que girar para buscar una cuerda. Abismo Negro ya ha abandonado el encordado. Y ahí está Mecha Wolf tomando la distancia y cuidado con lo que puede hacer. Mecha Wolf desde la segunda. Listo para lanzarse. ¡Mecha Wolf! ¡Qué altura en el mortal para caer sobre Abismo Negro! Y arriba del ring va a quedar Alberto el Patrón en contra de Chessman. Sí, sí, sí. La gente lo apoya. Ahora sí, cara a cara, frente a frente. Chessman alcanza a hacerse para un lado. El patrón también está ahí. Patada con la que alcanza a bloquear. Corre. Ahora la bloquea el patrón. Dice, no, ya no más. Patada a la nuca de Alberto. Chessman está cayendo. El patrón lo va a intentar. Cuenta, Piero, una. ¡Cuenta! ¡Se la está llevando Abismo Negro, José! Para cualquier duda, Abismo Negro, mejor saca el Piero para que no realice la cuenta. ¡Super patada de Mecha Wolf! Y ahora con la distracción, está Chessman ahí. Va a buscar la falta, la frena el patrón. ¡Falta para Chessman! ¡Y la palanca, la llave del sí! ¡Y esto puede terminar! ¡Ya lo tiene! ¡Esto ha terminado! ¡La victoria! ¡Oye, Taurus y Belzegor! ¡Taurus y Belzegor están golpeando ahora a Mecha Wolf! ¡Y al patrón! ¡Pero del otro lado, José! ¡Ya llegó el vampiro! ¡Llegando! ¡Llegó el vampiro! ¡Llegó el vampiro! ¡Y ahí está el vampiro sobre Belzegor! ¡Machetazo sobre el pecho! Están destrozando por el otro lado también a Mecha Wolf, pero por eso ha llegado cabezazo. Taurus trata de apoyar. ¡Equivocación ahora de Belzegor! ¡Golpe de antebrazo! ¡Patada también! ¡Y golpe de antebrazo que se está llevando Taurus! ¡Una vez el patrón ayudó al vampiro! ¡Hoy el vampiro está ayudando al patrón! ¿Recuerda lo que sucedió en Querétaro? Así es como están estos hombres. Y ahora el golpe para Abismo Negro para dejarlo fuera de combate. Y la rivalidad también de Chessman con el vampiro. ¡La pesadilla que ha aparecido el golpe de antebrazo! Con ese lazo al cuello han limpiado la casa. Y para el propio Taurus no le va a ir nada bien. Lo están acomodando sobre el tensor de la tercera cuerda. Viene Mecha Wolf, lo está respaldando. ¡El patrón viene con esa lanza! ¡Bienvenido, señor Taurus, a AAA! Y así, estos ídolos se quedan en la Casa Regia. ¿Le da la mano, sí o no? ¡Ahí está! ¡Momento! ¡Qué momento, caray! El abrazo de vampiro y también de Alberto el Patrón. Oye, hay cuentas pendientes también ahí del vampiro. Con Mecha Wolf. Claro, hay historia entre ellos. Había una guerra que había quedado marcada y ya la está tomando Alberto el Patrón. ¿Duro? Oye, hoy ha sido un estupendo aliado Mecha Wolf por esta lucha.
¡Qué manera de terminar esto! Dándole la bienvenida también a Mecha Wolf. Y así es como nosotros estamos terminando con esta transmisión, Roberto, hoy desde el Show Center en Monterrey. El año pasado estuve haciendo parejas con Pagano. En ese tiempo que yo estaba haciendo parejas con Pagano, estamos teniendo problemas con Vampiro. Y como dicen por ahí, el enemigo de mi amigo es mi enemigo. Y para ser grande en este negocio, tú tienes que derrotar a los grandes. Y qué mejor persona que derrotar que el Vampiro. Pero últimamente, me pueden decir que entró un sentimiento de nostalgia. Porque yo crecí viendo al Vampiro. El Vampiro fue mi ídolo. Mira cómo me visto, mira cómo me maquillo. Hice las paces con el Vampiro. Y esta noche se vio demostrado en la lucha con Alberto de Río que yo tengo lo necesario para estar con los grandes. Alberto, el patrón, levantó mi mano junto al Vampiro. Y qué mejor manera de marcar mi nombre en letras de oro que este 2024, hacer lo que tengo que hacer para recuperar lo que yo quiero. Y eso que yo quiero es el oro aquí en AAA. Así que esto es muy sencillo. Todas las personas que han dudado de mí, todas las personas que me pisotearon, todas las personas que piensan que el lobo malo de la lucha libre no es nadie, I'm gonna prove you wrong. ¿Sabes por qué? Porque el lobo que está arriba de la montaña no tiene hambre, pero el lobo que está subiendo la montaña está hambriento. Y este lobo viene a la AAA de cacería. Y el 2024 es el año de Mecha Wolf.